Avui recordem, comencem a recordar aquests dos dies, aquesta intervenció d'argila, de vidre, de feina i de creació de bellesa dins un espai sagrat, dins un espai cristià i dins un espai públic, la Catedral de Mallorca, com diuen els creients i com diuen els ateus i com diuen els guiris i com deim tots nosaltres, és que nostra. I dins d'aquest que nostre hi ha aquesta obra que durarà pels segles dels segles. I ja sense res més del tema capella anem en el nostre ponent, Enrique Juncosa. En Enrique és sobretot un poeta i a més fa de comissari d'exposicions. Té un currículum d'aquests de cine, va ser subdirector de l'IBAM i del Museu Reina Sofia, va ser també director de l'Irish Museum of Modern Art de Dublí entre 2003 i 2012 i és especialista en l'obra de Barcelona. Ha organitzat nombroses exposicions a Londres, a Madrid, a Rio de Janeiro, a Montevideo, a Tel Aviv, a Palma o a Dublí. Ara mateix està preparant una gran exposició per a la Universitat de Salamanca que s'inaugurarà el mes d'abril. Juncosa ha comissariat exposicions per moltes institucions internacionals de primera categoria, com la Tate de Londres, l'Hamburger Bahnhof de Berlí, el MA21 de Roma, la Fundació Gulbenkian de Lisboa, i també va ser comissari del pavelló espanyol de la Bienal de Venècia l'any 2009. Ha publicat 7 llibres de poesia i el llibre L'Oceano està il·lustrat per Miquel Barceló. Us recomano el seu darrer llibre de relats, Los Hedonistas, i els seus nombrosos assajos sobre art i sobre Barceló. L'any 2013 es va publicar en anglès una gran antologia de la seva obra crítica, The Irish Years, Select Writings. En l'actualitat dirigeix la revista d'art i literatura Normal, a més de preparar una retrospectiva de Joana Vasconcelos pel Museu Guggenheim de Bilbao, el Museu Serralves de Porto i el Museu d'Art Modern d'Estrasburg. I també una exposició, La Luz Negra, sobre les tradicions hermètiques en l'art des dels anys 50 pel CCCB de Barcelona. En tots vosaltres, Enrique Juncosa, que ha titulat la seva intervenció Miquel Barceló i la gran tradició. Gràcies, Biel. Sí que está conectado. Buenos días a todos. Yo no voy a hablar mucho del proyecto de la catedral, que veo que es un tema que otras personas van a hablar, pero Biel me pidió un poco que hablara de la obra de Barceló más en general, como haciendo una introducción. Lo que voy a hacer es enfatizar la relación con otros artistas en la obra de Barceló. No porque me parezca que la obra sea derivativa, sino ahora ha vuelto. ¿Qué con lo muevo? ¿Con este y con este? Estamos aquí. Vale. Que desde el principio Miquel ha hecho siempre como ha pintado muchas obras o esculpido o modelado que tienen relación con artistas que le gustan, ¿no? Recordé cuando pensaba en la conferencia una película que no sé si la vieron, yo la vi en la Filmoteca en Dublín cuando viví allí, de hace unos años, sobre Joseph Brodsky, el poeta polaco, que era una película rusa de dibujos animados que mezclaban cosas de su vida y tal, que salían imágenes de Brodsky también
Y él decía que siempre escribía poemas pensando que se tenía que medir con Eliot, con Ezra Pound, con los poetas que le parecían los mejores o los más importantes, ¿no? Y Barceló tiene una actitud en el arte parecida a esa, que me parece que es distinta, original, en el sentido que en la actualidad los artistas siempre están intentando hacer algo que no se parezca a otra cosa, ¿no? Con las dificultades que conllevan, y normalmente encuentran como una forma de hacer un estilo y luego se agarran a eso y lo repiten siempre, ¿no? Y la obra de Barceló va cambiando de un lado a otro, aunque podemos decirlo que lo hace de una forma espiral. Yo no toco nada, ¿eh? Pero no sé cómo se mueve esto. Y que van volviendo como una serie de temas detrás de otro, ¿no? Entonces, hay una primera parte de Barceló, hubo la exposición que se vio en Palma de Jaume Reus, aquí, que se llama Barceló antes de Barceló, que presentaba toda su obra antes de que saliera a un contexto internacional. Yo voy a empezar después, a partir con imágenes a partir del 82, cuando Barceló es seleccionado para la Documenta, y a partir de allí empieza a trabajar con galerías extranjeras muy poderosas, digamos, ¿no? O muy influyentes, ¿no? Y él había empezado también como artista conceptual, podríamos decir, sobre todo los trabajos en relación con Neón de Suro y con las cajas y tal, pero en un momento dado, y que coincide con un interés por la pintura que se inicia a finales de los 70, pero sobre todo a principios de los 80, en todo el mundo, en todo el mundo occidental, y en ese momento María Corral escogió a Barcelona una exposición que se llamaba Otras figuraciones para la Fundación La Caixa, en Madrid y creo que también en Barcelona, y el comisario de la Documenta lo vio allí y empezó esa andadura, ¿no? Y aquí yo creo que ya quería poner estas dos obras. Una es, obviamente, el desnudo descendiendo unas escaleras de Marcel Duchamp, es la versión número 2 del cuadro, que se expuso en el Armory Show en Nueva York, no sé si era en 1914 o algo así, y causó un escándalo enorme, ¿no? Y es una obra emblemática de las vanguardias de principio de siglo, ¿no? Barceló seleccionó la Documenta en un momento que estaba trabajando con materiales muy baratos, porque no tenían en aquel momento pues dinero para utilizar, comprar lienzos grandes, lo que sea. Trabajaba mucho con cartones de la calle, pintaba muchos perros como en la noche con lluvias y tormentas. Y de todas maneras aquí es este perro que no sabe muy bien si es un perro o humano y tal, que está subiendo las escaleras, ¿no? Esto se vio entonces en lo que se llamó neoexpresionismo, que es un tipo de pintura que esta sería un buen ejemplo, aunque naturalmente hay muchas diferencias dentro de eso, en que la gente pintaba mal a propósito, utilizaba unos contrastes cromáticos muy grandes, las pinceladas también eran así como torpes y agresivas, y todavía Barceló estaba pintando cosas pequeñas, yo te digo, supongo que por eso de los materiales que utilizaba, pero también eran cuadros enormes, ¿no? Y era, esto se vio en ese momento como una actitud contraria a los dogmatismos del arte conceptual que había habido antes, pero también yo lo veo como una de las cosas posmodernas que ha llevado a otras cosas después, que son muy distintas todas. Por posmoderno quiero decir después de lo moderno, que exactamente quiero decir después de la abstracción, ¿no? En los años 60, 70 se llevó a una pintura, a una escultura, a un arte que negaba que tuviera significado alguno y que las obras eran simplemente sobre ellas, ¿no? Una pintura era sobre la pincelada, el color, la luz, la textura, etc. Y se buscaba como una especie de pureza que luego todo el mundo parece estar de acuerdo que era imposible, que siempre estamos proyectando cosas sobre las obras de arte y aunque solo digan que no significaban nada, pues la gente les veía significado, ¿no? Pero vamos, en este momento hay
que me gustaría llamarlo como La invención de Barceló, y es un título que tomo prestado de del principio de una gran retrospectiva de Courbet en el Gran Palais de París hace unos años, que es que en la primera parte de la exposición se llama La invención de Courbet y era una sala de autorretratos. Courbet hizo esto que era bastante raro entonces, que se retrató al estilo de muchos pintores antiguos, un poco con este juego que Barceló hace de competir con los otros artistas, ¿no? Y ahora llegaremos a uno de estos autorretratos más adelante, pero en este momento de Barceló, cuando empieza su proyección internacional, que empieza a viajar a todos los museos y a devorar libros, siempre ha sido como una persona con una energía muy grande en este sentido, que empezó a pintar cosas que tenían relación con los artistas que le gustaban, ¿no? Y después de estar con Duchamp, aquí hay un cuadro de Caravaggio muy conocido, de Narciso, y de este cuadro de Barceló al lado es un cuadro del año 83, de una serie en el que él pintaba y se reflejaba en el cuadro, ¿no? Y hablando como de este narcisismo del artista. En algunas de estas pinturas hay otra, por ejemplo, que lo que se refleja en el cuadro es un perro, que no tengo la imagen aquí, pero vamos, que estaría en relación con el cuadro anterior. Y hay otro incluso que se ve el pintor de espaldas, con el hombro llegado a la parte de arriba del cuadro, y la cabeza está pintada en el cuadro, como si él hablara de que la pintura está en la cabeza, ¿no? Pero hizo muchas versiones de otras pinturas. Esta es un cuadro pequeñito de Manet en el Louvre, que él utiliza una postal que está pegada como un collage dentro del vaso, no se lo ven muy bien porque es pequeñito, y luego ha pintado como el reflejo del cuadro de Manet al lado, ¿no? Manet es un pintor que estaba especialmente interesado por la pintura de la escuela española y sobre todo por el barroco, que pintó toreros y bailarinas flamencas y cuadros de personajes de tonos muy oscuros, digamos que velazqueños, ¿no? Que es un pintor que le gusta mucho a Barceló. Y otra que después es otro cuadro del 83, se llama El juicio de Salomón, es un cuadro de la colección del Pompidou en París, que hay como un juego de la historia de la pintura en que aparece todas las cosas como partidas en dos, ¿no? Y Miquel escribió sobre este cuadro que decía que era un poco como una metáfora o una alegoría de lo que hace el pintor al escoger los ángulos de las cosas o seleccionar lo que pinta, ¿no? Yo aquí lo he puesto al lado de un cuadro de Soutine, que es otro artista que sé que le gusta mucho a él, por esto de la liebre colgando. El cuadro de Soutine se refiere, por supuesto, a un cuadro de Rembrandt que veremos después, que hay un buey colgando. Y Soutine fue uno de los grandes pintores que recuperó el neoexpresionismo y que había sido muy importante, por ejemplo, para William de Kooning, en la forma en que fundía la imagen y el fondo, que pasaba a ser lo mismo, un poco como hacían las naturalezas muertas cubistas, ¿no? Y siguiendo, esta es otra pintura de esta época que se llama Hamlet, también es del 83, que he comparado, el otro obviamente no es una obra maestra de la pintura europea, pero es una ilustración del Capitán América, simplemente porque Barceló en esta época, esto lo he discutido con él también, me decía que le interesaba mucho pintores como Tintoretto y todos los pintores manieristas que pintaban figuras muy deformadas y mal pintadas, eso un poco como volvía con la pintura esta expresionista de los 80, pero también le gustaban mucho las figuras que venían de los cómics americanos, ¿no? Y de todas maneras, este cuadro Hamlet se titula así porque el libro está encima de la mesa, una copia del libro. Se ve que el pintor está, como decía antes, dentro de la pintura, ¿no? Como que enfatizando un poco el sentido intelectual del trabajo, ¿no? Yo creo que Barceló, aunque obviamente no es un artista conceptual, está muy influido por el arte conceptual también, como todos los artistas de ahora, y es muy difícil que no. Y creo, sobre todo en los últimos cuadros, hay muchas referencias metalingüísticas y de cosas que se refieren a la pintura misma, que luego veremos, luego cuando hablemos con las obras más recientes.
Este es un cuadro del 84 que se llama Sopa Marina, es un cuadro muy conocido y lo enseño al lado de un cuadro de Julian Schnabel un poco anterior, es del año 81, que tiene también, el otro, es, en vez de este palo tan largo pegado, tiene este tronco también, ¿no? Este cuadro, a su vez, cuando lo pintó Barceló, habló mucho de Pollock, que era un artista que le gustaba mucho, y también es el tipo de artista que le gusta, son Courbet, Pollock, Andy Warhol, artistas que son muy importantes. No le gustan, o le gustan menos, los artistas más extraños, aunque también hace referencias a eso, ¿no? Entonces, él, y aquí había un poco una parodia, hay un libro que fue muy importante en esta época, que lo leíamos todos, que se llama La palabra pintada, de Tom Wolfe, que contaba que Greenberg había descrito los cuadros de Pollock como cuadros planos. Iba a esa final de la pintura pura que es solamente sobre ella. En cambio, el crítico que vino después, que es un pintor, Harold Rosenberg, que fue menos desprestigiado porque le interesaba la interpretación y hacía interpretaciones poéticas y subjetivas de las obras, menos racionales que lo hacía Greenberg, él dijo que efectivamente uno no podía andar por un cuadro de Pollock, pero sí que podía ir en una nave espacial por él, ¿no? Que tenía otro tipo de profundidad. Entonces, Miquel decía que simplemente pintando esta elipse convertía esta masa de pintura autónoma de un Pollock en una sopa. Y la sopa también le gustaba como metáfora de la pintura como un alimento, ¿no? En el sentido, digamos, intelectual o espiritual incluso, ¿no? Aquí es, sigo en esta época de la invención de Barceló y pintó este retrato, que es un retrato muy pequeño, que tituló Virgilio, ¿no? Aunque claramente es él, y yo lo comparo con, con este retrato de Courbet, que ahora no me acuerdo, tiene un nombre que no sé cómo le llaman, el enfadado o algo así, pero no lo encuentro. ¿Cómo se llama este cuadro? Bueno, es igual, ¿no? Que no es tan importante, pero vamos, que me parece una cosa muy, muy como arriesgada pintarse como Virgilio, que es uno de los grandes poetas de la historia de la literatura, un artista que tiene en este momento menos de 30 años y tal, ¿no? Este es dentro de este momento, este es un cuadro también conocido de esta primera época, pintados aquí en Mallorca, se llama Giorgione en Felanitx, pero no se ve muy bien, pero por ejemplo ven que tiene una corona, el personaje, como si fuera una corona de laurel, y son unas hojas de plástico verde súper cutres pegadas, o sea que no. Y luego siempre tiene, por ejemplo, el pincel como si fuera el pen en erección agarrado, ¿no? Siempre tiene como unos juegos siempre como un poco irónicos también, ¿no? Este es un cuadro de la colección de la Fundación La Caixa, de esta época, que se llama del 84, que se llama La Morfú, y es en este momento de que hablamos de este Barceló que se pinta como Virgilio, como Giorgione, como Caravaggio, es una especie de como de imagen de la felicidad, de alguna manera, una persona que es en su estudio, que es el estudio además, es una biblioteca, le entra el mar del paisaje dentro y él está tumbado con una erección también, que yo lo veo como una cosa de relacionar el arte con el deseo, ¿no? O que el deseo es uno de los motores del arte. Esta imagen es un fragmento de un cuadro del sueño de Alción de un pintor danés, Ekesberg, que es el gran pintor de la escuela danesa del 18, que no estoy seguro si a Barceló le interesa, es la única imagen que no lo sé, porque creo que nunca he hablado con él de este pintor, pero estuve en un viaje ahora en Dinamarca y lo vi, me hizo acordar en este cuadro de Miquel este dibujo, y él pintó muchos dibujos en que se ve al artista o él mismo borracho, fumando, leyendo, ¿sabes? Como siempre con una actividad que nunca le basta
todo el tiempo del día, ¿no? Además de pintarse como personajes de otros artistas o parecidos a otros artistas, también pintaba las bibliotecas y los museos como si se apropiara de ellos. Era como apropiarse un poco de la tradición o meterse en esta gran tradición. Este es una imagen de la Galería de Esculturas del Louvre y aquí otro de la Gran Galería de Pinturas del Louvre, que a su vez comparo con el entierro de los restos de San Marco de Tintoretto, un cuadro que creo que está en Venecia, que me parece que es evidente la relación, ¿no? Formal. Y sabemos que Tintoretto es un artista que le interesa mucho y que incluso tiene en su colección particular. En esta época, además de las bibliotecas y de los museos, también pintó al menos dos interiores de cine, este negro y otro amarillo. Y era muy interesante como, por ejemplo, donde está la pantalla y la luz, que es una cosa sobre la luz y la transparencia, son sitios del cuadro especialmente gruesos, es un montón de materia increíble, ¿no? Pero era como una cosa tan gruesa podía dar la sensación de una cosa transparente, ¿no? Que son este tipo de juegos lingüísticos que digo que son constantes de Barceló, aunque a veces quedan como parecen menos importantes porque la imagen es tan fuerte o tan poderosa, ¿no? Y aquí viene luego el primer cambio en la obra de Barceló. Yo siempre lo veo en el año 87, 88, cuando empieza con estos cuadros que son blancos, que empezó en Nueva York, antes de que fuera a África. No es una cosa que se suele repetir siempre, que fue África que descubrió el blanco, pero no es así. Él estuvo en Nueva York como 8 o 9 meses en el año 87 y pintó cuadros todavía más metalingüísticos, como cuadros que tenían grietas y agujeros, que eran cosas, por ejemplo, que él me decía que recordaba que en la universidad, él estudió solo un año, creo recordar, y luego se fue, en la Escuela de Bellas Artes, que eran cosas que se negaban en la pintura, que no se podían pintar, ¿no? Y era como forzarlo de esta forma. Y lo he relacionado con un cuadro de Fontana que hizo toda esta serie de cortes, que llamaba Pinturas Espaciales, que para él era una forma de introducir en el cuadro la parte conceptual, ¿no? O sea, que la idea del pintor aparecía así y junto al objeto, ¿no? Y Fontana es otro de los artistas que le gusta mucho a Barceló, que también hizo un tipo de cerámica muy extraña que también él colecciona, ¿no? Este es otro cuadro de estos de la época de Nueva York. Se llama Eight Poles en inglés. El otro se llama The Crack Up, que además, se me había olvidado decir, es un título de Scott Fitzgerald de su libro, un libro que yo creo que es el mejor suyo, ¿no? Pero no es una novela, que es un libro como de memorias muy pesimista. Scott Fitzgerald es un personaje curioso que tiene relación con Barceló, yo creo también, que siendo una persona que tuvo un éxito increíble, escribía sobre el fracaso, ¿no? Y es una cosa muy interesante. Este cuadro, que Barceló me dijo que también tenía para él una referencia con la rendición de Breda de Velázquez por las lanzas que hay detrás, era realmente un homenaje a este cuadro que creo que es de los más grandes que hizo Pollock, se llama Eight Poles, que está en la National Gallery de Australia, y que en estos momentos, si tienen la oportunidad, está en el Guggenheim de Bilbao. Es una oportunidad rarísima de ver la obra en Europa, ¿no? Y después, este es un cuadro más posterior, a la vuelta de Nueva York, hizo este primer viaje a África que fue tan importante para él, que en la época que todavía se podía cruzar en coche el desierto, se fue desde Argelia a Mali, se quedó casi 8 o 9 meses allí también, y luego continuaron estos cuadros blancos ya como visiones del desierto. Este se llama Horizons de Benemens, y es también el tema de la elipse, es un tema recurrente en él. Es un emblema de la pintura barroca, la elipse también, en contraste con el círculo, que era el emblema del Renacimiento. Y es una especie de desierto en formación. Y lo comparo con un cuadro de Yves Tanguy, que sé que le gusta mucho Barceló, también es un artista que tiene en su colección, y que
él ve sus mapas como una especie de estudios como orográficos de paisajes y de montañas y de desiertos que a él le interesaban mucho. Los puntos del cuadro, es una pena que se vea un poco tan pequeño, pero estos cuadros los hacía atando unas brochas muy gordas en un sistema, a lo mejor tenía que podía hacer barridos de un metro, dijéramos, o de 80 centímetros, y él siempre ha pintado en el suelo, con alguna salvedad que veremos después, tiraba encima distintas cosas que podían ser lentejas, granos de arroz, garbanzos, almendras, y al pintarlo, esto quedaba luego pegado dentro, formaba este relieve que a su vez daba una sombra, pero él pintaba luego las sombras también, ¿no? Pero era como si el relieve o el paisaje se fuera formando por el cuadro solo, ¿no? Con estas frutas o frutos secos encima. Después estuvo como unos 3 años pintando cuadros blancos con estos temas. Había algunos que tenían insectos también, otros que eran más paisajistas, que se referían claramente a África, otros que eran más conceptuales como este. Pintó una serie muy conocida de tauromaquias. Aquí competía, dijéramos, entre comillas, con Goya y con Picasso y con Manet. Es un tema que ha gustado mucho a los pintores, al menos hasta ahora. Y solo pongo dos ejemplos de esto, ¿no? Y luego este cuadro, que se llama Gran Animal Europeo, lo comparo aquí con una pintura de Archimboldo. Es un pintor de los más extraños de finales del Renacimiento, de los que fueron, como el Bosco, muy reivindicados por los neoexpresionistas. Y esta pintura de Barceló son las pinturas de una serie de mesas que tienen cosas negras encima, que parecen que están podridas, y que en este caso lo convirtió en un toro, pero lo normal de esos cuadros, que son sobre este fondo amarillo, estas mesas negras, que el origen de estas imágenes está en los mercadillos africanos de vudú y de magia, que yo he visto, por eso lo vi claramente entonces, porque son exactamente mesas como de 2 o 3 metros, y encima venden trozos de animales de todo tipo. Puede haber una oreja de un búfalo, un cuerno de un impala, un dedo de un avestruz, el pene de un mono, o sea, y eso lo dejan seco, se ven estas mesas negras enormes, y luego la gente lo compra para hacer rituales mágicos con ello, ¿no? Entonces, Miquel hizo varios cuadros con esta serie, y son los cuadros más grandes inspirados en temas africanos, con otros también de esta misma época del 92, de unas barcas que cruzaban el Níger con tormentas, ¿no? Este cuadro se llama El Val de Spendús, que también tiene un poco de relación con cómo se cuelgan los animales en los mercados africanos. También los animales de allí, los pollos de allí, son realmente delgados, casi como un pollo es como para comer una persona, ¿no? Y son pollos muy, muy rápidos, pero son animales muy delgados. Yo lo he puesto aquí con una obra de Sánchez Cotán, este monje que pintó, pues no sé, son una docena de cuadros de este tipo, y en el cual son claras alegorías, están montados de una manera muy artificial como este. Pero el cuadro de Barceló me parece también que está en relación con los pintores que asociamos más bien al existencialismo o a los artistas. Pero yo pienso en Giacometti, que tiene estas formas tan alargadas, pero también en Bacon, que pinta figuras un poco deformadas, ¿no? Aquí ya llegamos casi a los mediados de los 90. Es un cuadro que se llama El Atelier de las Esculturas, que lo compré yo para el Museo Reina Sofía, y que es un cuadro de una serie que hizo entonces, también ha estado muy interesado en los últimos años, sobre todo en las pinturas de las cuevas rupestres, donde, si ustedes han visitado alguna, ven que las pinturas a veces están hechas utilizando la forma de la piedra para crear, por ejemplo, el lomo de un búfalo, de un bisonte, perdón, o las grietas para hacer un dibujo. Y Barceló hizo estas telas que les ponía una rejilla debajo, luego las cubría de almidón,
y luego las ponía húmedas encima de piedras para que se deformaran. Y al solidificarse quedaban duras, pero quedaba como una pared con muchos bultos y son cuadros muy gruesos. A lo mejor tiene en el momento, yo creo que se ven los bultos, ¿no? Pero a lo mejor tiene 25 centímetros de profundidad y pintaba un poco siguiendo las formas, los bultos, estas arrugas del cuadro, ¿no? Aquí era el momento que empieza a trabajar, había hecho alguna escultura anterior y de forma muy temprana había expuesto, por ejemplo, en la Galería Metrónom de Barcelona, unos libros pintados, ¿no? Y libros de hierro, y había hecho alguna escultura que yo recuerdo de unos ajos o de unos pimientos pequeñitas, ¿no? Pero en este momento empezó a trabajar en bronce y aquí, más que el taller del pintor, es como el taller del escultor. Y es un cuadro de casi 4 metros de largo y lo comparo con una obra maestra de Courbet, que es uno de mis cuadros favoritos, que es donde Courbet se pinta en el centro del cuadro como si tuviera una especie de estructura religiosa de tríptico, con un gato, un niño pequeño y la modelo, como yo creo que de una forma es como un emblema o un símbolo de la inocencia del artista y su aislamiento, y todo lo que se ve alrededor, ahora no voy a recordar exactamente lo que es, pero era momentos de su vida y momentos históricos de Francia en ese momento, ¿no? Entonces era como se pintaba el artista encerrado en un sitio, pero influenciado por su vida y por la historia que le ha tocado, ¿no? Este es otro cuadro de la serie de bultos, se llama La Anguila, que es la anguila, se ve en esta pecera con estos juegos a través de la transparencia hecha con la materia, y luego la persona que se ve alargada siguiendo la curva era Cecil, que era su mujer entonces. Y yo lo he puesto al lado de este cuadro de Baltus, que sé que es un artista que también le interesa a Barcelona, es un artista que extraño de alguna manera, pero que tiene, siempre pinta imágenes de niñas con connotaciones sexuales, ¿no? Y aquí estaba la niña está abierta de una manera, digamos, casi desagradable, diría yo, ¿no? Pero es un poco también como la figura de Barcelona, ¿no? Aquí es un cuadro también del estudio de la época de escultores, se llama El estudio con la estantería verde, y es con un estudio rojo de Matisse, que es otro de los pintores que le gustan. Pero vamos viendo que utiliza siempre muchos temas tradicionales, como el estudio del artista, los retratos, las tauromaquias, los paisajes, pero siempre como llevándoselo a su terreno. Y también hay temas que son exclusivos suyos o extraños, como por ejemplo los cuadros de bultos, pero también, por ejemplo, él pinta muchas naturalezas muertas, pero hay una cosa muy extraña en ellas, y es que la naturaleza muerta normalmente son cuadros pequeños, como el de Sánchez Cotán que hemos visto, y son un tipo de pintura que se refiere como a la vida cotidiana, cuando las pinturas de muy gran formato, por ejemplo, pueden ser pinturas históricas o narrativas de acontecimientos que ha llevado a cabo un héroe o un dios o alguien muy importante. Y Barceló, sin embargo, hace estas naturalezas muertas en una escala épica gigantesca, como si fuera, que se me ha olvidado decirlo antes, pero esta sería una, ¿no? Y este es un cuadro del año 95, creo que se llama Ex Voto. Aquí lo he puesto con un cuadro de Chardin y luego uno de los cuadros de Rembrandt, de los bueyes. En esta época, Barceló todavía utilizaba cuadros con bultos, pero tienen menos relieves que los otros. Creo que no tenían rejillas estos ya. Y en ese momento, que su estudio parecía como el estudio del Dr. Jekyll o algo así, tenía un montón de animales en formol por el suelo y tenía las neveras llenas de verduras y tal, que compraba y los pinchaba. Y
a lo mejor ponía la cabra al lado de la cabra que pintaba o las verduras para intentar hacerlo así. Son cuadros que ves que es una visión muy extraña porque se ven como desde arriba. Y luego era una especie de danzas macabras. El cuadro más grande de esta serie es uno de los cuadros más grandes que he hecho. Tiene como 7-8 metros, que está en el MACBA de Barcelona, que tenía toda esta danza macabra. Y yo creo que aquí hay una influencia, aunque no sea directa, de Miró. Y lo digo eso por la estructura constelada de Miró, que las cosas flotaban sin perspectiva, como si se vieran también desde encima, como este tipo de cuadro, y que Margit Rowell, por ejemplo, y Rosalind Krauss, que son dos de los grandes exegetas de Miró, llamaron los campos magnéticos, ¿no? Como la composición estaba formada de una forma que era puramente pictórica, no es una cosa naturalista o representacional, ¿no? Y era como una composición abstracta, pero que parece figurativa, pero no se sabe aquí si está en el suelo o en una mesa o colgando del espacio o flotando o lo que sea, ¿no? Estos son más cuadros de los años 90, de que hay como otra vez utilizando las almendras y estas cosas que pintaban en el lienzo, pero hay como estas masas y agujeros. Lo he comparado con una obra de Fontana que también, además de agujeros, no se ve muy bien, en el lado, hacia mi lado, hay cristales pegados también, ¿no? Que es como, que en lo de Barcelona parece que hay piedras y cosas también en él. Esto es de las esculturas de la época de los 90, que es una torre de cráneos. Ahí se ha autorretratado bastantes veces como Pinocho también, que yo creo que aquí es también como un cuestionamiento de su trabajo. Pinocho, saben que era un personaje de una historia infantil al que le crecía la nariz cuando mentía, ¿no? Y es un poco la idea de si el pintor es un, o el escultor o el artista es un mentiroso o un farsante o no, ¿no? Aquí la escultura es una de las figuras de finales de los 60 de Miró, que tiene que ver un poco con los juegos de los cadáveres exquisitos surrealistas, ¿no? Y de este cuadro, es el de Barceló, obviamente es el cuadro del gorila, es uno de la serie que dedicó al gorila albino de Barcelona, a Copito de Nieve. Y hablando de este cuadro, Miquel me dijo que lo veía una especie como la alegoría del nacimiento de Venus, perdón, de Botticelli, que me parecía una comparación muy graciosa, pero era simplemente por esa como aparición, ¿no? Y el cuadro de al lado es un cuadro de Bacon, que pintó, sobre todo en su primera época, muchos cuadros de simios. Pintó mandriles, gorilas y chimpancés. Esto me parece que es un papillón. Yo lo veo muy pequeño. Y esto es una cabeza de gorila de Barceló con una escultura de Giacometti. Giacometti también es un artista en la colección de Barceló. Muchos de los artistas que menciono, Bacon, ¿no?, por ejemplo, son artistas que él colecciona, o sea, que hay como una prueba evidente de que está interesado en ellos. Y este cuadro es un cuadro muy grande que se llama Gran Fondo Submarino, y el de al lado es un cuadro de Anglada Camarasa. Este es un tema que los pintores impresionistas catalanes que estuvieron en Pollença pintaron mucho, de fondos submarinos. Pero vamos a la diferencia de Barceló dentro de esta cosa existencialista de que estoy hablando. El cuadro el otro cuadro es un cuadro muy bonito y casi como ornamental y decorativo, y el fondo de Barceló, que a lo mejor no sabríamos muy bien lo que era, parece que es un cuadro que habla de la contaminación o de las algas del fondo, ¿no? Hay como una cosa, las cosas amarillas de arriba son un amarillo muy fuerte en el cuadro al natural, ¿no? Estas son pinturas una es de Barceló, la primera es más azul y la otra es de Courbet.
Aquí también vuelve a ver, el de arriba es un cuadro de Barceló y el otro de Courbet. Y ahí ahora voy para al revés. No, ya no sé ir para atrás. Así menos mal. Que es muy curioso porque pienso que los cuadros son bastante parecidos, sobre todo vistos a esta escala. Si lo miramos de cerca, no. Pero los cuadros de Courbet, los dos, están hechos con una pincelada súper precisa y se ve exactamente cómo están hechos. Los cuadros de Barceló están hechos casi estos con las manos. O sea, es casi que están como esculpidos, ¿no? No, o sea, tiene esta cosa que me parece muy interesante, que es una pena que no se ve aquí, pero de verdad son imágenes que vamos, que he tenido que pensar por un segundo cuál era cuál, ¿no? Pero aquí se ve, creo que más, ¿no? El cuadro de Courbet abajo está todo como muy delicado. Aquí vemos la parte de arriba del paisaje de estas nubes más blancas. Está hecho, no se ve la pincelada, parece que está modelado el cuadro. Eso volveremos porque la cerámica me parece que surge claramente del tipo de pintura que hace, ¿no? Esta escultura es una escultura de una serie más grande que ha hecho con cerillas, es un tema que había pintado primero. Parece obviamente un cuadro de Giacometti, una escultura, perdón, y al lado lo he puesto con una escultura de Oldenburg, un artista pop americano de origen sueco. Y curiosamente, hace unas semanas estuve en Oslo y vi una artista noruega, que era una hippie que había vivido en Nueva York y se había muerto por drogas muy joven, que había hecho una escultura de una cerilla, que estoy seguro, pero estaba tumbada, que yo creo que Oldenburg se la copió a esta chica porque eran del mismo grupo, pero me hizo gracia, tengo el nombre por aquí, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero es un artista que había hecho sobre todo cerámicas, curiosamente también, y joyas. Pero vamos, que me parecía curioso mencionarlo. Se llama Sitzel Paske y murió en el año 80, ¿no? Esta es otra serie de paisajes, otra vez blancos, con calaveras. Obviamente son alegorías sobre la transitoriedad de todo. Un tema barroco, clásico. Y al lado hay una cabeza de Rivera, que curiosamente Barceló tiene en su colección un dibujo preparatorio de esta obra. Y sabemos que es también otra cosa curiosa, que Rivera solo tenía una calavera porque siempre les faltan los mismos dientes, pero que pintaba siempre la misma y la tenía conservada. Y Miquel también tiene su calavera. Vamos. Este es uno de los pintores raros, o menos así, menos, vamos, que no es Courbet o Matisse, que es un pintor que nos gusta mucho, Filippo de Pisis, que es un pintor italiano que estuvo asociado primero como a las primeras vanguardias italianas, pero luego derivó a una pintura más conservadora. También es muy conocido porque montaba orgías gays en su casa con marinos y tiene muchos dibujos eróticos así, pero a mí me parece que es muy importante en Barceló porque es de los pocos pintores que yo recuerdo así de primera que pinta naturalezas muertas como si fueran paisajes, ¿no? O sea, que hay como unas caracolas, pero no están encima de una mesa, están en una playa. Y lo de al lado es un cuadro de Barceló de con conchas, también en esta forma mironiana en la que no hay perspectiva, ¿no? Este es un cuadro posterior, son los cuadros que se presentaron en la Bienal de Venecia. Se llama La solitud organizativa. Los títulos, perdonen que los vaya traduciendo, pero normalmente Barceló los pone en el idioma del sitio donde pinta. Pues son los que pinta aquí, suelen estar en catalán, los que pinta en Francia en francés, los que pinto en Estados Unidos en inglés. Y algunos los titula en español, pero poco, ¿no? Este se llama en francés La solitud organizativa y es un cuadro de Bacon. Y aquí el mono parece estar encerrado por esas dos, o el simio, perdón, ¿no? Con esas dos perspectivas hacia como una esquina y el simio de Bacon está obviamente en una jaula, ¿no?
dentro de los experimentos de Barceló hay una serie que hizo, que yo no sé si le salió accidentalmente trabajando en el taller de cerámica, de cuadros que ha ahumado y cerámicas que ha puesto al lado del horno para que se quedaran negros con el hollín, ¿no? Y lo otro es un detalle de un dibujo de Richard Serra, que es un escultor americano de origen mallorquín, pero que trabaja siempre con el negro o con acero corten, y que es uno de los artistas después del minimalismo que se revolucionó contra la idea de pureza y que hablaba de, siempre buscaba significaciones precisas para las obras, ¿no? Y aquí es la primera cerámica que enseño. Miquel ha citado que las primeras cerámicas las hizo en Mali, esto lo ha repetido mucho la gente, en una vez que estando allí, en el año 95, que había unas tormentas tan grandes de viento que era imposible pintar porque se le llenaban las pinturas de arena y la cara. Entonces modeló unas cerámicas y enseguida al volver empezó a trabajar aquí en tableros, primero en Mallorca, pero después fue a otros talleres en Italia y en Francia también. Y empezó esta parte que se ha convertido tan importante de su trabajo, que ha llegado, por ejemplo, a la obra de la catedral, que es una, sin ninguna duda, una de las obras más importantes de Barcelona. Esta obra se llama Moi et Moi, y es como su rostro por los dos lados. Pues decía que estaban hechos los ojos como de una manera violenta, también como un acto mágico, ritual o vudú. Y la otra es una cerámica que me gusta mucho de Picasso, ¿no? Que simplemente pintó el bikini encima. Luego, curiosamente, con Barceló, vuelve a las pinturas blancas cuando vuelve a tener una relación intensa con Estados Unidos, ¿no? Allí se ven las primeras pinturas blancas. La pintura americana es una pintura que ha sido muy metalingüística y muy autorreflexiva, un poco con la influencia de Grimberg, pero también del estructuralismo francés. Y Barceló aquí empieza a trabajar con acuarela después de unos años que había expuesto muy poco en Estados Unidos y en galerías un poco como de segundo mercado y tal. Y uno de sus pintores favoritos, y lo sé muy bien, es un pintor que se llama Robert Ryman. Yo tuve la suerte de ver una exposición suya en Londres con Barceló y estuvimos como 3 horas hablando de los cuadros. Y es un pintor que solo pintaba con el blanco. Primero eran cuadros de franjas, luego veremos uno, pero también a veces con los materiales, ha hecho cosas como en plásticos, cosas pegadas en la pared, pero siempre con un lenguaje súper reducido, ¿no? Entonces, una vez Barceló está aquí, pinta estos cuadros, lo de al lado es una Diana de Jasper Johns, ¿no? Que era... Jasper Johns es uno de los grandes pintores analíticos y reflexivos y conceptuales, que pintaba una Diana porque era una cosa plana, como si fuera un cuadro. Pintó también las banderas americanas. Y Barceló pinta una cosa que es parecida, lleva a su terreno, pero él lo titula con el nombre de una plaza de toros, ¿no? Él es esta cosa como de que uno siempre, por muy abstracto que sea algo, proyectamos una lectura sobre ello, ¿no? Estos dos, el que está más lejos de mí, es un cuadro de Robert Ryman, que es un cuadro de franjas, son siempre como cuadros no solamente blancos y de franjas, sino también como sistemáticos, ¿no? Es todo como muy repetido, y Barceló lo hace como irregular y lo llama, este se debe llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 olas, y se refiere un poco a la forma de la espuma en la playa, ¿no? Pero es como si él leyera el Ryman convirtiéndolo en una marina, ¿no? De estos cuadros muy recientes, este cuadro se llama 4 esquinas amarillas, por las esquinas amarillas, y lo otro es una imagen de la cueva de Chauvet en Francia. Es una cueva que fue descubierta hace muy poco, creo que fue en los años 80. Se ha popularizado mucho por la película de Werner Herzog, que a lo mejor vieron. Y Miquel pertenece al patronato de esta cueva, por lo cual tiene la increíble suerte de tener acceso a ella, al menos muy ocasionalmente, ¿no? Pero es muy famosa, sobre todo por esta sala en la que ven estas leonas, pero también hay osos y rinocerontes. Bueno, yo no he estado nunca en la cueva, pero he visto libros. Y
Barceló ha hecho desde en ese momento, porque él está también como en el Comité Científico de las Cuevas, hizo todos estos cuadros de estas cabezas que creo que claramente se refieren a esto, ¿no? Es curioso, pero hay los artistas de las primeras vanguardias, como Miró, por ejemplo, ¿no? Estuvieron ya muy interesados en el arte prehistórico, o Tapies también, y el libro clásico sobre este trabajo se llamaba El presente eterno, que era de un historiador de la arquitectura alemán, se llama Siegfried Gideon, y escribió varios volúmenes, pero el primero estaba dedicado al arte rupestre y se llamaba así, ¿no? Que pensaba que el tema que es verdad que no sabemos realmente lo que significaban estas pinturas, porque ha pasado tanto tiempo y no hay ninguna documentación, y las leemos un poco en vistas a las que ha salido después, pero que según Gideon y luego los artistas como Picasso o Breton, o bueno, Breton es poeta, o Miro, que coleccionaban arte primitivo, que eran muchos, encontraban esta idea del presente eterno, ¿no? Y esta, acabo solo con esto, no tengo obras más recientes. Es un cuadro de Van Gogh, de una naturaleza muerta con peras, y unas frutas de Barceló de este momento, que vemos que son unas frutas que parece un poco que están como envenenadas, ¿no? O que les ha pasado algo horrible, ¿no? No son comestibles, pero quiero decir es que la pintura de Barceló, a pesar de estos juegos serios, tiene esta parte como muy existencialista por dentro, ¿no? Y ya está, es la última imagen que tengo, ¿no? No sé ni qué hora es, además. Perfecta, ¿no? Bueno, y nada, bueno, pues pienso que la catedral, para acabar solo eso, era una oportunidad para Barceló, otra vez, para medirse con artistas del pasado que le gustaban, sobre todo como Miguel Ángel, la Capilla Sistina o la Capilla Pazzi de Giotto, este tipo de trabajos en que el artista se vuelca durante muchos años para poder hacer eso, ¿no? Y me parece interesante también que el tema sea un milagro, ¿no? Y creo que se refiere un poco a esa idea del milagro del arte, que tiene con una cosa que es simplemente materia o una cerámica que es puro barro, y que eso de repente se convierta en una cosa que no solo nos emociona, sino que nos hace pensar, que incluso que nos cambia la vida, ¿no? Pues gracias. Sí, ¿hay alguna pregunta o no? Si alguien quiere. Si no, lo dejamos. Tienen todo 2 días por delante, ¿no? Bueno. Principis dels anys 70, inclús en un moment donat li vaig